Somos DPs, y ya sabemos, no somos los únicos ahí fuera. ¿Te has preguntado por qué casi siempre que miramos páginas como Lens Edition o Cine Dream Lens vemos cámaras de última generación emparejadas con lentes antiguas? A pesar de que la lógica dejaría entender que si tienes una cámara de última generación le pongas una lente de última generación, para explicar por qué no es siempre es así, me atrevo a poner un término sobre la mesa y es distinción. Verás, el gran tema con muchas de las lentes de última generación es que todas van a por esta exactitud de imagen, esta perfección. Flares, fuera, distorsión en los extremos de la imagen, fuera, contrastes y temperaturas de color propios de la lente, fuera. Y no me malinterpretes, igual para algún proyecto tipo algún reportaje científico donde sí que se necesita ver las cosas en muy grande, o algún anuncio o algún producto de belleza donde sí que se va al detalle, entonces son los objetivos que estás buscando. Pero el gran punto en común y en contra con todas estas lentes es que al buscar todas la misma perfección de imagen, terminan por parecerse demasiado y perder esta distinción. Por eso desde siempre y cada vez más en los nuevos DP que se están formando, se está haciendo como una vuelta a las técnicas antiguas de grabación, como lo son la película o las lentes antiguas o vintage. Todo esto por intentar buscar esta imagen con carácter, esta imagen con algunos detalles únicos que solo te pueden dar algunas lentes antiguas. Y en mi nuevo viaje para encontrar esta distinción para mí y las lentes más antiguas y viejas y raras que pueda, he empezado por uno de los grandes clásicos bien conocidos hoy. Aún no lo conocerá, estoy hablando del Helios 44-2 de 58mm y con apertura máxima de f2. En uno de los proyectos recientes donde fui DP, pude jugar con esta lente a mi antojo y... ¡oh sí! Que es un juguete que quieres en tu arsenal. De por sí, lo primero que me sorprendió mucho de esta lente era lo diferente que se veía las partes desenfocadas de la imagen. Generalmente mis otras lentes, bastante más modernas, me ofrecen un desenfoque relativamente sencillo de entender. Primer plano aquí enfocado y segundo plano todo borroso. Pero con esta tenía esto más una especie de sensación de que lo desenfocado estaba como con una cierta distorsión que hacía que parecía que los objetos se desdoblaran. De por sí esto ya fue un detalle que me sorprendió bastante, pero donde realmente brilló esta lente para mí fue cuando la expusieron a la luz directa. Y aquí ponemos sobre la mesa el concepto de flare, que si no sabes lo que es cómo se traduce la luz cuando pasa a través de la lente directamente al sensor. Es relativamente fácil de ver, con que apuntes una luz directa a tu lente podrás ver cuál flare puede crear. Y con el Helios fueron unos dibujos de luz que no podría haber obtenido con otra lente que yo conozca. Ahora, es verdad que por ahí hay algunos efectos que se suelen descargar, por lo cual tú puedes poner un flare directamente en postproducción a la imagen. ¿Ves? Pero generalmente estos efectos de imagen que son referentes a las lentes, no logro verlos creíbles cuando están puestos en postproducción. Como que se nota que no es natural el movimiento, algo no va bien. Por eso, igual peco de tradicional, pero yo soy de la opinión que siempre que puedas hacer algo en cámara, hazlo en cámara. Aparte de eso, como la lente es de una construcción antigua y los cristales tienen mucho menos tratamiento, esta logra traducir al sensor una textura en las pieles bastante suave, cosa que me ahorraría tener que ir, por ejemplo, a por uno de los Promise Filter que suele ir la gente para intentar evitar tener una piel demasiado exacta para ver todas las imperfecciones que tiene. Algo que no confundí con esta lente es que es un 58mm. El 44.2 solo es parte del nombre. En full frame, 58mm f2, por lo que en APS-C sería un equivalente a 75. Algo también que asusta es que huele a aceite. Claro, es lógico, como es una lente antigua, pues necesitaban tener algún seguro de que las partes mecánicas dentro siempre puedan moverse. He hecho una búsqueda bastante grande antes de meter esto a mi cámara y no he encontrado absolutamente nadie por internet que haya tenido algún problema de aceite en el sensor o algo por el estilo, así que me fié. Pero esto no es un consejo de fíate siempre, siempre haz tu propia búsqueda y tus propias comprobaciones, que no haya ninguna fuga de nada raro, porque lo último que quieres es ser el gaffer de todo internet. Así que para una lente que hoy en día se podría encontrar en eBay entre unos 40 y 70 euros, incluso aprendí que se utilizó en la película de The Batman, que si no la has visto, según los expertos, es una de las películas del cine moderno más emblemáticas cinematográficamente hablando. La verdad tampoco la he visto aún, solo que cuando escuché que se usó esto, miré muy bien la escena donde fue. Psycho! I got you!
claro que en las altas ligas no se usa tal y como está. Generalmente se hace pasar por un proceso que se llama el rehousing, que básicamente usa los componentes nativos de la lente en algún contenedor diferente que tenga el peso y el tamaño más adecuado para luego minimizar al máximo los problemas de rigging, para tener así los mismos resultados que la lente nativa, pero de manera más eficiente. Como dicho, yo tengo la lente tal y como salió de fábrica, que se maneja el enfoque aquí y la apertura aquí. Cosa que no me resultó tan molesto como me lo imaginaba. Es verdad que por lo pequeña que es esa lente, tiene un ángulo de enfoque que, si no sabes lo que es cuánto puedes girar el enfoque desde el punto más cercano que pueda enfocar hasta el infinito. Tiene un ángulo de enfoque bastante amplio, cosa que a veces cuesta mucho. Si tuvieras a un objeto o a un sujeto que se alejara y acercara mucho, tendría lo suyo lograr pillar, guardar el enfoque. Pero bueno, tomé mi decisión y iré a por la versión Rehoused de esta lente, que comprándola directamente cuesta bastante, pero creo que valdrá la inversión. Así podré evitarme el problema del tamaño, de la rueda de enfoque y del aceite, que siempre me preocupa. Y para utilizarla en nuestras cámaras de siempre, tendrás que comprarte aparte un adaptador M42 a tu montura. Así que esta es mi opinión personal sobre una de las lentes más habladas del mercado. Espero poder tener cualquier excusa en el futuro para usarla. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y nos vemos en los próximos proyectos.